Okay. Gracias, buenas noches. Deseo agradecer a mi oficina por darme la oportunidad de poder ofrecer la conferencia número 52. El material que voy a mostrar en su gran mayoría es de mi colección personal, de mi acumulación de material, antes de que alguien brinque. Los sobres principalmente, de que muestro tres sobres que no son míos, están debidamente identificados de quiénes son sus dueños y les agradezco el que me permitan poder mostrarlos. Esta estampilla es una de las estampillas más difíciles de coleccionar en Costa Rica y ahora lo vamos a ver. Esto es el resultado de más de 25 años de coleccionar sellos sueltos y el haber tenido la oportunidad de obtener la totalidad del material de Frederick Meyer con respecto a lo que es historia postal, material que estuvo por más de 50 años fuera de Costa Rica, nunca se ha mostrado. Posteriormente ya lo montaré y lo podremos ver. Como siempre, las interrupciones son bienvenidas, así que si alguien desea hacerme alguna pregunta, conecta el micrófono y con mucho gusto yo puedo revisar su consulta. Ahora deseo agradecer a doña Rocío, que desde Bogotá nos trajo panela para endulzar el cafecito que pueden ver servido en la mesa. A Susana desde Buenos Aires, que nos mandó las medias lunas. A Ceci, que nos mandó los alfajores portugueses. Doña Dila, mami, que nos mandó de Asunción el mello y el chipá. Gladys desde Buenos Aires nos mandó una amplia variedad de facturas que pueden ver sobre la mesa. Marcela en Lima nos mandó bizcocho. Jackie desde Brasil nos mandó pan de queso y Alexa desde Tegucigalpa nos mandó rosquillas de Santa Rosa. Tengan buenas noches todos. Este es el contenido de la presentación. Como ustedes pueden leer, es el orden en que vamos a ver toda la información con respecto a este resello de Compre Usted Café de Costa Rica. Es muy importante y es algo que quise resaltar acá, el hecho de que se menciona, y es una costumbre muy costarricense, y en Costa Rica le decimos tiquicia a nuestra patria, el ofrecer un café es tan común que se ha convertido en una norma de urbanidad obligada. Y esa actitud ya es una costumbre centenaria. El café forma parte de la gastronomía nacional desde mediados del siglo XIX. Esto lo rescaté de varias publicaciones que estuve viendo durante la semana para poder mostrarles a ustedes. Acá pueden ver una foto en donde se nota, y es obvio que es de la época, se ve la simpleza y la pobreza de todas las personas. Básicamente en la industria del café, en la recolección, estaba inmersa toda la familia. Si ustedes ven acá y si esto fuera hoy, todo el país estaría acusado de poner a trabajar a los niños y a los menores. Pero eso era una costumbre de que toda la familia salía al cafetal y ayudaba en la recolección. La recolección del café siempre se da hacia fin de año y con esa recolección el dinero que se obtiene es que se compran los regalos de Navidad y los útiles para la entrada de clases del año siguiente. Se conoce que las primeras semillas vinieron a Costa Rica de las Antillas alrededor de 1776. La persona que estuvo a cargo de sembrarlo primariamente en el país fue el padre Félix Velarde.
Y en 1816, en su testamento, indica de que posee un solar sembrado de café y según la tradición distribuyó semillas entre los vecinos, invitándolas a que las sembraran. También para el 12 de octubre de 1820 se da la primera exportación de café de Costa Rica a Panamá, una super exportación de 2 quintales de café. 2 quintales, para quien no lo sabe, son 2 sacos. La primera exportación que tuvo Costa Rica en 1820 fue de 2 sacos a Panamá. Acá tenemos varias vistas de lo que era el café en la época. Si ustedes pueden notar, las plantas o matas, como nosotros le llamamos, de café, eran muy grandes, eran sumamente grandes en la variedad que vino de las Antillas, y eso al pasar de los años y de los siglos ha ido rebajándose, y ahora normalmente una planta de café no pasa de los 2 metros de altura. Pero si ustedes ven en la primera ilustración, se ve de que hasta en escalera tenían que subirse para poder recoger los frutos del café. Se dice que el primer gran productor que hubo en Costa Rica fue un señor alemán de nombre Jorge Stiepel, que hizo su primera exportación de café a Chile. El señor mandaba a Chile este café, y unos comerciantes europeos en Valparaíso lo reempacaban y lo enviaban a Europa como si fuera café chileno salido de Valparaíso. Y luego el capitán William Lalacher, en 1843, convenció a los productores de café en Costa Rica de que les cedieran la producción y tuvieron la confianza de entregarle toda la producción de café. Él se la llevaba en el buque Monarch a Inglaterra, la vendía en Inglaterra, y el año entrante él volvería con el dinero de la venta de esa exportación. Si fuera hoy, nadie le hubiera creído. En aquel entonces la gente le creyó, le dio el café, se la llevó, y un año después el señor Lalacher, trajo el dinero de vuelta y dio una gran prosperidad a muchas de las personas que confiaron en él. Esa exportación fue de 5.505 quintales y fue, por decirlo así, la primera gran exportación que hubo de café costarricense hacia Europa. Posteriormente, el señor de apellido Tournon hace también exportaciones a Francia, y ahí es a donde comercia el gran comercio para nuestro grano de oro, como le llamamos. En la presentación anterior les había mostrado lo que era una caravana de carretas de bueyes, como nosotros le llamamos, que era, este es el momento probablemente en que estaban a la espera para hacer la carga en la finca. Y esto fue algo que a Costa Rica le ayudó muchísimo en que las primeras siembras de café se caracterizaban porque el cultivo era en suelos de origen volcánico sumamente fértiles, y en ese momento las temporadas lluviosa y seca eran muy marcadas, las temperaturas relativamente uniformes y eran muy favorables para el desarrollo de la planta durante todo el término del cultivo. De ahí que se vio que había mucha oportunidad de poder hacer negocio con el cultivo del café. La mayoría de las municipalidades comenzaron a fomentar e incentivar el cultivo, entregando plantas gratis para que los agricultores las pudieran sembrar, y dando tierras gratis para que las personas pudieran utilizarlas en los sembradíos de café. En 1821, la Municipalidad de San José distribuye gratis a todos los vecinos de San José plantas de café. El gobierno exime del pago del diezmo en 1825 a todas las personas que sembraran café.
En 1831, la Asamblea Nacional decretó que cualquiera que cultivara café por más de 5 años podía reclamar la tierra como suya, debido a que le estaba haciendo un gran bien al país. Acá tenemos lo que es el proceso del secado. Ese es el proceso que se hacía antes al 100% del café. Hoy es a una pequeña parte del cultivo o cosecha, principalmente los cafés gourmet, se siguen secando de esa manera. Durante meses, todo el día, una persona pasa moviendo el café, dándole vuelta durante un tiempo muy largo para que el café logre su máximo de secado posible. También hay algo importante que ya después y a través de los años, Costa Rica obtuvo una indicación geográfica protegida. Eso quiere decir de que en el mundo el café de Costa Rica es reconocido como un cultivo y como un producto de muy alta calidad, principalmente, como les mencionaba, para los cafés gourmet. Y recientemente ya existe en Costa Rica una denominación de origen protegido. Y esto es para el café llamado Tarrazú, que se produce en el Valle de los Santos, al sur de la provincia de San José. Para satisfacer la consulta del otro día de Reinaldo Macedo acerca de los sacos, perdón, en el saco está la identidad del producto. El producto es un producto que no dice nada por sí solo, son granos secos como se exportan, y el saco de café es el que denota y es el que le da la publicidad, es el que la mayoría de la gente ve, es el producto que viaja a todo el mundo en los sacos que corresponden a cada uno de los exportadores que hay del café. Así que los invito a tomarse una tacita, espero que les llegue el olor del café y se sientan gratos de estar acá en mi compañía. Finalmente, en la parte histórica, ustedes pueden notar aquí lo que es el Teatro Nacional de Costa Rica, que inicia su construcción en enero de 1891. Su construcción termina en 1897. Alguien en Costa Rica que había viajado a Francia dijo, ¿por qué nosotros no podemos tener un teatro similar a la Ópera de París? Se pusieron de acuerdo y lo construyeron. En aquel entonces, la ciudad de San José tenía únicamente cerca de 20,000 habitantes y nosotros queríamos tener los lujos de Europa. Para esto, se pusieron de acuerdo y bajo un decreto de gobierno se impuso un impuesto a las exportaciones del café, y gracias al café, los que vengan el próximo año a la exposición del Bicentenario 2021 en San José podrán visitar el Teatro Nacional en todo su esplendor. Ustedes pueden ver algunas de las vistas del teatro. Nuevamente, esta es la moneda de 5 céntimos con la cual se compraba la estampilla de Compre Usted Café de Costa Rica, que les voy a mostrar. El sello base, bajo el decreto número 3, en abril 6 del 1910, se emitió una serie definitiva de 8 valores, de la cual el 5 céntimos con la imagen del licenciado Mauro Fernández, que fue ministro de Educación en 1886, estaba dentro de esa serie de 8 valores. El pliego a la venta era de 100 sellos, aunque sabemos de que se imprimió en planas de 200 sellos y cuando se envió a Costa Rica se partieron a la mitad. Desde su origen, en la American Banknote en los Estados Unidos, la perforación es número 12, no tiene ningún error conocido de impresión. El 5 céntimos tuvo una primera impresión y 12 reimpresiones posteriores para un total de casi 20 millones de sellos.
fueron desmonetizados al final de 1923 y los sobrantes que hubo de este sello de 5 céntimos, así como de los otros, fueron vendidos en 2 subastas, en febrero 6 y en junio 2 de 1924. Lo que se remató o se vendió como sobrante del sello de 5 céntimos fueron únicamente 8,627 sellos, para lo cual el gobierno se aseguró de dividir todas las estampillas de la subasta en 50 lotes y se subastaron 50 lotes independientes para evitar de que una o pocas personas tuvieran acceso a todas las estampillas subastadas en el remate de sobrantes. Lo que nos compete ahora, el resello, del cual es muy claro que lo que era, era una propaganda a la industria cafetalera. Se hizo una emisión de 50,000 sellos, lo que equivale a 500 pliegos. Se conocen 3 planchas de impresión, o para explicárselos mejor, existen 3 pliegos que son diferentes uno de los otros, por lo cual yo podría asegurar de que son 3 planchas diferentes y posteriormente vamos a ver cada una de ellos. Fueron resellados por la Imprenta Nacional, el grabador era don Antolín Chinchilla, que era la única persona que hacía grabados de calidad en el país en la época, y el decreto número 6 de enero 12 de 1923 le daba el nacimiento a este resello en su vida. Aquí tienen el decreto de emisión firmado por el presidente don Julio Acosta y en el cual claramente indica de que la emisión era para fortalecer la industria cafetalera del país. Acá tenemos un ensayo del resello. Este fue un diseño no elegido de cómo ellos pretendían hacerlo. Por alguna razón que se desconoce, este no fue el resello elegido y esta es una pieza única conocida, la cual está en mi colección. No se conocen del diseño definitivo, que es el que le presento en esta imagen, pruebas de ese resello. Por alguna razón nunca salieron a la vida filatélica, así que no contamos porque nadie conoce los ensayos que pudieron haber para poder ser este el diseño definitivo. Les quiero agradecer que le pongan bastante atención a los sellos guía. En el caso de este sello, si ustedes ven en el exterior del círculo, hay puntos, si lo llamáramos militarmente, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. En este caso, este sello solo presenta a las 12, a las 3 y a las 9. Pero es muy importante los puntos guía del resello, porque esto nos va a identificar en su gran mayoría aproximadamente el 75% de los precios, resellos en el interior de la plana y va a ser fácilmente ubicable y posteriormente vamos a ver el trabajo de investigación en donde están los puntos identificados. Acá tenemos 3 sellos diferentes, el primero con 2 puntos guías, el tercero con 3 puntos, el segundo con 3 puntos y el tercero con 4 puntos para que ustedes puedan observar de que todos los sellos contaban con estos puntos guía. El estudio de la plancha. El estudio de la plancha es un trabajo que fue realizado por mi hijo, al cual le agradezco. Existe un estudio completo y publicado con él, en donde claramente cada uno de los sellos se indica cuál es la variedad, cuál es
la característica que tiene cada uno de los sellos, desde el número 1 hasta el número 100. En los casos de las variedades importantes, se muestra la variedad, digamos en negativo, para que la gente pueda observarlo, y así hasta el número 100. Si vemos acá, lo que quería mostrarles es la plancha. Esta es uno de los tres planchas conocidas, en la cual podemos ver el pliego completo. El selvage de los costados no está porque lamentablemente mi escáner no alcanza para escanear el pliego completo, pero sí aparecen los 100 sellos. Y ustedes pueden ver acá el sello completo y en donde es fácilmente identificarlo. La variedad principal está en el sello número 72, que es este. Y ustedes pueden ver acá que en lugar de una U, hay una V, por lo cual nosotros llamamos a esta variedad VD o el Bustet, como generalmente lo conocemos. En la posición 62 tenemos un punto entre ambas C de café y de compre. En la posición 52 también tenemos otro punto. Y en la posición 88 tenemos una C quebrada, que es lo que llamamos la variedad del CC, que es a donde está por acá y lo pueden ver de una manera que los puede orientar. Así que todas las posiciones están identificadas. En este caso, el estudio está hecho sobre uno solo de los pliegos, que es el que les muestro, pero el otro presenta similitudes y variedades con la cual vamos a ver de qué todo es rastreable en términos de que con los puntos nos llevan a cualquier lugar. Acá tenemos la plancha que yo le llamo número 1. Hay estudiosos que han hecho publicaciones que los llaman con otros números. Y aquí tenemos de que en la posición número 72, que es la que muestro acá en el bloc lateral izquierdo, no está la posición, perdón, no está la posición del Bustet en esa posición. No existen tampoco el C.C. No existe el CC en la posición 88 y, obvio, desconocemos de los 500 pliegos cuántos pliegos fueron resellados utilizando esta plancha. Algo debió haber pasado en el proceso de impresión en la cual se produjeron dos cambios posteriores. Acá tenemos la plancha número 2, que esta es la plancha que les mostré anteriormente ampliada. Ya aquí aparece el Bustet en la posición 72. Aparece el C.C en 10 posiciones del pliego y la variedad del CC en el sello número 88. Y como tercera opción, tenemos lo que yo llamo la plancha número 2 reajustada porque presenta las mismas variedades de la plancha número 2, pero hay unos resellos que están corridos, unos hacia abajo y uno hacia la izquierda, que probablemente lo que debe haber sucedido es de que algún espaciador en la fila vertical se les cayó y cuando volvieron a poner el espaciador y volvieron a acomodar la fila que se había desmontado, las posiciones no quedaron en el mismo lugar. Si ustedes ven en el bloc de la izquierda, están las posiciones 47, 57 y 67 en donde se nota
de que el resello se corrió hacia abajo más o menos un milímetro en esos tres sellos. Y en el bloc del medio está la posición 37, en donde el resello se corrió hacia la izquierda nuevamente más o menos un milímetro, con lo cual esta es la plancha número 2 reajustada. ¿De dónde sale esta plancha? Hay un artículo escrito por Earl Fossum en el Oxford, que es la revista de Socorico, en la cual el doctor Sáenz Mata, que es un estudioso de la filatelia costarricense, dice tener un pliego con 94 posiciones, de las cuales no tiene de la 3 a la 8, que es casualmente como se ve en este pliego. Lamentablemente, después de que el doctor hace el estudio de la plancha, alguien le quita la posición 72, que es el vacío que se ve en la parte de abajo del pliego, estúpidamente, por no llamarlo de otra manera, quita una posición por tener el busted, que normalmente tiene un precio de $75, y dejó mutilado el pliego que hubiera sido de gran utilidad. Pero es obvio que si a este le faltan las mismas posiciones, es el mismo que el doctor Sáenz habla en su escrito, del cual yo tengo una copia. Ahora nos vamos a las variedades que se presentan en los pliegos o en los sellos. Lo primero, ustedes pueden ver a la derecha la indicación de cuál es la variedad del C.C. Esta variedad está en 10 sellos en el pliego, en las posiciones que se indican y que ustedes pueden ver. Y tenemos un bloc de 4 y sellos individuales que demuestran la variedad del C.C. En el caso de la variedad del CC, que es la O quebrada en la posición 87, perdón, es 88, aquí está erróneo el número, es la posición 88, se ve en el recuadro en rojo de que el CC se hace ya que la O se le rompe un pedazo y queda muy similar a una letra C. La variedad del busté, que es la posición 72, lo podemos ver en el recuadro rojo, en la impresión negativa, y lo podemos ver en dos piezas, una tirita de 2 vertical y una tira de 3 horizontal, que tienen la virtud también de ser resellos desplazados, lo cual les da una mayor rareza a la variedad del busté. Ahora, si ustedes notan acá, lo que yo les enseñé son las posiciones 52, 62 y 72, en donde en las dos primeras posiciones se ve el C.C y en la posición número 72 se ve el VD claramente, que son variedades que aparecen en el pliego. Ahora tenemos la variedad del VD usada. En el primer bloc de 6, que es proveniente de Guapiles, esto queda en la línea férrea hacia el Atlántico, hubiera sido un maravilloso sobre si se hubiera conservado sin lavar el sello. En el medio vemos una pareja vertical del busted originado en Puriscal, que también sería un gran sobre si no lo hubieran lavado. Y en el sello individual vemos el busted probablemente en un matasello de San José. Acá es importante, y vamos a verlo, porque la historia postal que se conoce y en los sellos lavados que se conoce, esta serie, por alguna razón que yo desconozco y creo que es achacable a la dificultad que había de sellos de 5 céntimos, que eran el porte local
y el porte a los países de la Conferencia Hispanoamericana o UPAE, había muy poco sello para poder enviar cartas con el porte básico, y fue distribuido a todas las estafetas postales de Costa Rica, porque la mayoría de los sellos tiene realmente una belleza con lo que son los matasellos, es una riqueza muy grande, que es difícil verlo en series anteriores o posteriores a esta, y la única razón que existe es porque el sello apenas fue impreso, fue muy bien repartido entre todas las estafetas postales. Acá vemos una línea negra sobre el costado en el selvage del pliego, lo cual por alguna razón la plancha al caer manchó la parte blanca del selvage. Y acá tenemos dos resellos en el mismo sello, obviamente son por desplazamientos de la sobrecarga, pero sumamente difíciles de ver, de conseguir, de comprar, o lo que ustedes quieran, el poder observar dos resellos sobre la misma estampilla. A continuación, tres resellos, obviamente por el desplazamiento en cada uno de los sellos. Y a continuación tenemos cuatro resellos debido al desplazamiento. Hoy en la tarde, hablando con Juan Reynoso, yo le decía que lo que uno hubiera pagado por tener el pliego con estos cuatro resellos impresos sobre los sellos sería algo invaluable el poder tener acceso a esta pieza. Ahora vamos a entrar a lo que es la historia postal. De esta resello se conocen 18 sobres que son ubicados y conocidos. 15 de los 18 sobres fueron utilizados en 1923 y con portes correctos. Y 3 sobres que se conocen de los 18 se utilizaron ya cuando el sello estaba desmonetizado en los años 30. Lo cual la gente que conoce de Filatelia de Costa Rica dice que son sobres ya no válidos. En primera instancia, tenemos un sobre de Limón, perdón, con destino Limón, ambulante número 5, sin remitente, lo cual nos hace imposible conocer en dónde fue entregado al tren en marzo de 1928, de 1923. Recordemos, como lo mencionaba Juan Reynoso en su charla de Ambulantes del Atlántico, de que algunos trenes de ambulante en línea vieja estaban numerados del 1 al 8. Y esto era consecuencia de que el ferrocarril había firmado un convenio con el gobierno de Costa Rica en donde se comprometía en lo que era la línea llamada línea vieja, construir una cantidad de kilómetros equivalente a 8 como mínimo al año. Entonces, cada 8 kilómetros se manejaban como un matasello del 1 al 8, porque la compañía del ferrocarril cumplió durante 8 años la ampliación de la línea en el acuerdo que tenía con el gobierno. No se sabe, se desconoce cuáles eran las rutas o cuáles eran los trayectos de cada uno de estos matasellos de ambulante. Lo que sí está identificado es que son 8 matasellos diferentes. Acá tenemos un sobre de Grecia Turrialba con tránsito en San José, pagando un porte doble en abril de 1923. Acá tenemos un sobre enviado en enero 12. Recuerden que en enero 12 era la fecha del decreto de emisión, lo cual convierte al sobre en un uso de primer día de Limón a San José. Adicionalmente, si ya
no es fabuloso de que tenga un primer día, tiene la variedad del C.C y es un porte interno doble, 5 más 5 más el 20 céntimos del certificado, que lo pagan con los 10 céntimos, los dos sellos de 10 céntimos de don Braulio Carrillo de 1910. Ahora tenemos un sobre enviado de Cairo. Cairo era una población en la línea del tren del Atlántico que tenía una población de 717 habitantes, enviado a Canalzón, pagando el porte de 10 céntimos. Y acá, gracias a lo que son los puntos, identificamos de que uno de los sellos corresponde a la posición 77 y adicionalmente tiene la variedad del C.C. Ahora, este es un sobre de un propietario desconocido. Yo lo encontré en internet. Enviado de San José a California con el porte de 10 céntimos que corresponde al porte correcto en 1931. Y esto es uno de los tres sobres que se conocen fuera de época. Acá tenemos un sobre pagando el porte sencillo de 5 céntimos a los Estados Unidos. Esto debido a la vigencia del Congreso Hispanoamericano en marzo 18 de 1923. Las posibles posiciones por los puntos 75, 78 o 92 que son coincidentes con exactamente las mismas posiciones de puntos. Acá tenemos un sobre de Avangares, una población minera de 848 habitantes, enviado a Nueva York, tránsito en San José, los 5 céntimos del porte del Congreso Hispanoamericano en abril de 1923, y se conoce que es la posición 89, porque si ustedes ven, hay un punto adicional arriba del punto de las 12 de ese sello, y por eso es fácilmente identificable. Ahora tenemos un sobre que tiene una condición especial. Es un porte sencillo a Alemania de 20 céntimos. Lo que tiene de especial es que la estampilla que tiene la Cruz Roja más el 5 céntimos fue una emisión semipostal que Costa Rica hizo y en la cual el gobierno se comprometía a vender esos sellos de 5 céntimos por 10 céntimos. 5 céntimos correspondían al porte y 5 céntimos correspondían a una donación a la Benemérita Cruz Roja. El sobre está usado en tiempo, en 1923. Si ustedes ven abajo, hay un decreto que fue emitido en 1922, lo cual hace el sello como donación y porte. Y posteriormente, en 1928, todos los remanentes de esta emisión salieron a la venta como porte regular. ¿Esto qué quiere decir? El remitente, en este caso, pagó 25 céntimos. Le pusieron 20 céntimos de porte y 5 céntimos los dio de donación a la Cruz Roja. Se conoce como sobres en tiempo de esta emisión los sobres que circularon en 1922 y 1923. En algún momento de 1923, no se conoce la ordenanza por la cual fueron retirados, los sellos que no se vendieron fueron retirados, la dirección de correo se quedó en custodia de los sellos, y los sellos no volvieron a salir hasta 1928, que es a donde nuevamente se conocen de que los sobres ya con el porte de 5 céntimos portearon cartas en Costa Rica. Acá tenemos una carta que tiene 20 céntimos de porte sencillo más 20 céntimos del certificado a Alemania en mayo de 1923, y es otro sobre que presenta la variedad C.C en uno de los sellos.
Acá el sobre tiene un céntimo de más de porte, pero era bastante difícil en la época conseguir el porte correcto. Y si ustedes se fijan, el sobre tiene, en lugar de tener 40, tiene 41 centavos de porte. Acá tenemos una tarjeta enviada a Suecia con la variedad del C.C. 5 céntimos no era el porte a Suecia, el porte era de 12 céntimos, por lo cual le hacen falta 7 céntimos al sobre. Sin embargo, el sobre circuló y no se percataron ni en San José ni en Suecia de la falta de porte. Acá tenemos un sobre de la colección Castro Harrigan, enviado de Turrialba a Suiza, que tiene el mismo uso y la misma explicación semipostal del sello de la Cruz Roja, utilizado en tiempo el 23 de mayo de 1923. Nótese también de que el sobre tiene el resello muy desplazado a la derecha, lo cual lo hace ser una variedad sumamente interesante. Acá tenemos un sobre que corresponde a la colección de Enrique Vialicamien, que también tiene el resello desplazado en una fecha muy parecida, en marzo de 1923, y tiene la misma indicación del sello semipostal utilizado en tiempo, el de la Cruz Roja. Ahora, este es un magnífico sobre enviado desde Cartago a Sikkim, India, en marzo 21 de 1923, 20 céntimos de porte sencillo hacia Sikkim. Sikkim era en ese entonces un protectorado de la India, al norte de la India, exactamente en medio de Bután hacia el este, Nepal hacia el oeste, la cordillera del Tíbet en el norte y en el sur, su país que era India. El sobre es enviado a una dirección llamada Chandra Nursery. Chandra Nursery en la época y hoy en día es un vivero, el cual todavía existe. Una de las colegas de Costa Rica, Jana Wyman, hace un par de años viajó a la India y estuvo en ese vivero que todavía está abierto y todavía se dedica a lo mismo que hace casi 100 años. Y acá tenemos lo que yo suelo llamar la cereza del pastel, el único sobre conocido con el uso del VD o usted, en un magnífico sobre enviado a Alemania en un bloc de 4 y acompañado con 20 céntimos de la serie de Jesús Jiménez, que Alexander Romero les hablará en un día de estos al respecto. Las posiciones identificadas 71, 72, 81, 82. Y la posición 82 es fácilmente identificable porque en el sello base presenta un pequeño punto a la derecha de 1909 que está en el sello base y eso lo hace adicionalmente identificable. Este sobre fue enviado el 1 de noviembre de 1923. Luego tenemos 3 falsificaciones conocidas, cedidas de la colección del señor Raúl Hernández, que nos honra con su presencia. Obviamente se ve que son falsificaciones, nunca hubo una doble impresión o una impresión invertida del resello. Así que esto lo hace algo coleccionable en el caso de Raúl, que lo hace, pero son fácilmente identificables. Obviamente esto lo hacían los comerciantes de la época para tener variedades
para vender paquetería o para vender algún tipo de cosas diferentes de Costa Rica. Acá está la bibliografía de todo lo consultado y todo lo investigado. Muchísimas gracias. Y gracias a mi oficina nuevamente. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Espero que les haya gustado el café. Un cafecito de 45 minutos para que todos vayan a dormir. Alfonso, una pregunta. Esos puntos guías, ¿cuál es su función? ¿El círculo se montaba con, qué sé yo, pines hacia una plancha principal? Eso, ¿cuál es la función de esos cuatro puntos? Eso es exactamente lo que se cree de que eran los pines con los cuales la plancha era una plancha de 100 posiciones para hacer la litografía hecha de zinc, lo cual era un material sumamente suave, y los puntos es el resultado de que no clavaron, por decir así, bien cada una de las posiciones, y los que quedaron afuera se representaron en la impresión. Es decir, que la mayoría de los resellos en el pliego no tienen puntos, o todos, en la mayoría se notan los puntos. Aproximadamente un 70% de los sellos tienen los puntos. Okay. Y no todos los puntos son en las mismas posiciones. O sea, hay unos que tienen dos, unos que tienen tres, otros que tienen cuatro, otros que no tienen. Hay otros que tienen algo adicional. Por eso es que es muy fácil, a través del estudio de la plancha, si uno tiene paciencia, ve el sello y revisa las 100 posiciones y hay una posición que le va a coincidir. Ok. En algunos casos te da dos posibilidades o tres posibilidades, como lo vimos en la presentación, pero por los puntos es fácilmente identificable las posiciones. Gracias. Una pregunta. Entonces hubieron dos planchas de impresión, una con la V de usted y otra sin la V, o todas tenían igual. Ok, te voy a decir, negro. Hay una primera plancha que no tiene absolutamente nada. Hay una segunda plancha en la cual aparece el VD y otras posiciones. Y esa plancha es, mi parecer, que en algún momento tuvo que ser reparada porque un espaciador se cayó, y cuando ponen nuevamente las posiciones, es a donde queda desajustada un milímetro, unos sellos hacia abajo y otros sellos hacia la izquierda, lo cual los hace reconocibles en las posiciones más o menos 70 y 80 y 87, 80, en las posiciones 7 y 8 a la izquierda. En la parte de abajo del pliego. No, en las partes de la izquierda del pliego. Perdón, de la derecha del pliego. Las dos filas a la derecha. Sí. Alfonso, ¿puedo agregar una cosita? Claro. Veamos los falsos un momento. Cuando se analizan los falsos, los llamados expertos tienen una manera de decir, y es que todo falso tiene una seña de identidad. Obviamente la manera de analizarlos es poniendo el falso a la par del bueno. Si Alfonso nos hace el favor de mostrar la palabra compre en cualquiera de ellos, y en la palabra compre... Y en la palabra compre nos marca la letra P. Tal vez mejor en el primero, Alfonso. Compre la letra P. La barriguilla que tiene la letra P en la parte superior.
Me tengo que salir porque aquí no lo puedo hacer. Es que este está como, los tres están en un solo stand. Sí, no, pero ahí se aprecia. Así como lo estás haciendo, está perfecto, porque ya se ve el tamaño y se ve la barriguilla de la letra P, que es como apretada. Si la comparan con cualquiera de los buenos, que Alfonso nos mostró una buena cantidad, incluso tiene uno detrás de él en la pared, y se puede comparar la letra P de este con el de la pared, y verán que allí está donde está la señal de identidad del falsificador. El falsificador hizo esta P más angostita que la P del sello original. Y también se ve acá en la I de Costa Rica, que es más chiquita. También, acá. Don Luis o don Raúl, tal vez ustedes puedan aclarar un poquito, si no me equivoco, el diámetro de, por lo menos del círculo interno es menor que el de la sobrecarga. Es más pequeño, claro. Sí, es más pequeño. Gracias. ¿Y se tiene identificado al falsificador? Don Raúl, ¿usted sabe el nombre? Raúl. Se nos fue Raúl. No, ahí está. Ahí no, pero está en mute. Raúl de Twin no tuvo nada que ver aquí. Hola, Raúl, otra vez. Ahora sí. Don Raúl, ¿usted sabe la identidad del falsificador? No. Se le conoce como el nombre del malo. Perdón. Que hay muy pocas falsificaciones, no sé quién las hizo. La letra M pueden notar acá en el sello genuino. La parte esta todo está en nivel. En cambio, en la falsa está esto más alto. Poner la falsa. Que ponga la falsa, Alfonso, dice. Espérate, negro, espérate. Observen la M acá. La M. La M está caída. No, está hacia arriba. No llega a esta, la parte esta no llega hasta aquí, no está en línea con la parte de abajo, ¿no ves? Tendría que llegar hasta abajo, ¿verdad? Tendría que llegar hasta abajo esto acá. Sí. Correcto. Si pones la genuina, te das cuenta que esto está más alto. Y se nota la que tiene Alfonso atrás. Ah, la parte del medio, dicen, ¿no? La parte del medio sí está más alta que en el original. No llega hasta abajo. El original este llega hasta acá. Ok. O sea, es una M diferente. Pueden verla acá. Pueden verla acá en la parte de atrás de Alfonso. Que está completa hasta abajo en línea. En cambio aquí no. Asumo que ese matasello que se ve en la estampilla también es falso. Posiblemente sí. Aunque. Que es en Punta Arenas. Pero la estampilla base es más común, ¿no? Porque eran 3 millones y algo y el resello solamente 50 mil. No, eran 20 millones. 20 millones. Entonces, quizás la estampilla base sí es legítima y solamente le agregaron este overprint falso. Lo que pasa es que para la época gastar el valor facial para hacer un falso no tenía, y fueron muy pocos, o sea, la razón de que hayan muy pocas falsificaciones de esta y de los saquitos fue que hicieron más falsificaciones de los saquitos y menos de estas, porque en la subasta del remanente solo 8,600 piezas se vendieron. Claro, pero esos 8,600, digamos, son sin usar, ¿no es cierto? Sin usar, correcto. Claro. En este caso, la que tiene el matasello, de repente una estampilla usada, le pusieron eso encima. Hay, volviendo a GIMP, hay una forma que cuando lo descompones en colores, puedes saber cuál de los dos está encima del otro.
Entonces, yeah. si lo descompusieras de esa manera y se sospecha, porque si hubiese circulado, por decir, ¿no? Que lo resellaron falso en nuevo y luego lo hicieron circular, vamos a hacer esa hipótesis, el circular este azul estaría por encima del negro. A mí me da la impresión que es el resello negro encima del otro. Sí, correcto. Sí. Alfonso, yo tengo una impresión en relación con lo que están diciendo ahorita y lo último que dijo Raúl. Y es que nunca hemos discutido este falso en las conversaciones que hemos tenido sobre estos sellos. Y viéndolo aquí ahora con cuidado, me parece que estos son claramente hechos uno a uno. No hay una composición de plancha para hacer el falso. Además, son mucho más escasos los falsos que cualquiera de los buenos. Yo he visto más usted con V que falso. El tema entonces es de que perfectamente usaron sellos usados o sellos dañados como el de la derecha. Claro. Que tiene la doble impresión, uh-huh. Es un sello claramente dañado por goma encima de él. La parte de la palabra rica y parte del marco interno están totalmente pelados. Okay. Y le pusieron la sobreimpresión encima del sello pelado. Sí, aparte de que los círculos no son tan finos como los originales y se les olvidó ponerle los puntos de las guías también. No, es que no tiene necesidad de tener puntos de guías porque nunca se hicieron clichés pegados a madera. Lo que Henry llamó la atención, y alguien le contestó correctamente, creo que fuiste vos, Alfonso, es que estos clichés tenían que ser clavados de manera individual cada uno en un taquito de madera que después se ponían en la caja de composición de la litografía. Correcto. Y la tinta también se ve que es bastante diferente la falsa. La tinta es como un negro más oscuro, tienes razón, Ponce. Sí. No, sí, si uno se pone a hilar fino, encuentra las 6 o 7 características clave. Pero si cuando uno anda viendo, por ejemplo, colecciones temáticas en que este sello aparece de vez en cuando, y otros, los saquitos más a menudo, en las colecciones temáticas, la gente cae en la trampa de poner estos sellos con una facilidad y le ve uno la pancita, la ve y dice, ajá. ¿Es malo? Pero eso tampoco no es culpa del expositor, sino de la falta de información que se tiene. No. En colecciones temáticas, los expositores temáticos tienen la obligación de estudiar las sobreimpresiones, porque precisamente si hay falsos, es en sobreimpresión. Y más si se le ocurre poner un saquito de café invertido, como lo vimos. Exactamente, yo lo he visto ya en varias exposiciones y en varias colecciones, más bien en muchas exposiciones, en diversas colecciones, los saquitos de café invertidos, malos. Curiosidad ahí, si alguien pone un saquito de café falso y lo muestra como falso, en una colección temática le añade puntos, le quita puntos, pasa como si nada. No está poniendo el original, solamente dice este es un falso del saquito de café invertido. Si hace el estudio, se vale. Pero si es uno solo que te dice, porque no tiene otra cosa. Observar los que estoy mostrando yo ahí, los 6. Ajá, ok. Uno de ellos es un ensayo, el que tiene el saquito de café. Ok. Otros 4 son las variedades más importantes que Alfonso mostró. Y el 6º es el falso. Es un estudio en una hoja del café. Ok. Entonces, si eso mismo fuera solo con la estampilla falsa, indicando que es falsa, definitivamente no tiene lugar. No, y hay jueces que te lo castigan aún como estudio. Pero eso es por desconocimiento del juez, no es porque, ¿cómo decir? No es porque esté malo. Precisamente parte del estudio es estudiar los falsos y la filatelia tradicional exige que dentro de las cosas que estudies los falsos. Muy bien. Don Luis, una pregunta.
aprovechando que a usted le gusta compartir conocimiento, don Gilberto Corrales, que descansa en paz, yo me acuerdo que él tenía a la venta una prueba del Compre Usted Café de Costa Rica, y él en algún momento me mencionó o me dejó saber que usted lo había comprado. ¿Es cierto? Él tenía dos y me vendió una a mí. ¿Es igual que la que se muestra en esta colección o es diferente? No, es otra, es la que acabo de mostrar aquí ahora. Voy otra vez con ella. Es que no tengo cómo escanearla aquí directamente. Ok. ¿Sí? Listo. Gilberto tenía dos. Y yo no sé qué hizo antes de morirse ni después de muerto con la otra. No, vendió las dos porque yo traté de comprársela después y me dijo que ya no la tenía. Yo no le compré las dos porque, primero porque eran muy caras. Y yo no necesitaba para lo que yo hacía del café en la temática más que una. Y cuando digo muy caras, tal vez debería aclarar el precio, porque uno tiende a pensar de que cuando uno dice caras, está hablando como si fueran caras universalmente. No, caras para el mercado costarricense en una estampilla de 20 centavos, como explicaba Henry ayer. Valían como $500 cada una. Pero la segunda no era tan linda, ni tan buena, ni tan aparente como la que yo compré. La segunda era más pobrecita. ¿En sentido de diseño o la calidad de impresión? La calidad de la impresión, la apariencia general, la goma. Ok, listo. Me gustaría decir algo ya que Fonsi me pidió esto. Y es que esta colección que hemos visto, para los que no coleccionan Costa Rica, es en realidad una colección única, es una colección extraordinaria. Primero porque tiene mucho estudio, pero después porque tiene fácil, página por página, tiene una pieza única, ¿verdad? Es una colección muy, muy buena. Y los felicito a Alfonso el Viejo por tenerla y Alfonso el Joven por cuidarla. Y por el estudio. Alfonso, señor, Alfonso, señor. Pues tengo una duda con la tarifa pagada a un sello a Turrial de Guillermo Niehaus. ¿Podrías ponerla, por favor? Buenas noches, don Alexander. ¿Qué tal, don Luis? Se ve muy guapo en camiseta blanca usted hoy, haciéndole juego a Alfonso con la camiseta negra. Hoy es domingo. Coquetos. Este. No, uno certificado. Este. Este sí. Ese sobre fue circulado en 1923. Ajá. Y según tengo yo conocimiento, puedo estar errado, para pagar un certificado interno es de 15 céntimos. No es 20. De acuerdo a las tarifas. Son 15. Son 15. De hecho, lo que está pagando es porte triple más certificado. Es correcto. Esa es la duda que yo tenía. Es un porte triple más un certificado de 15. No me suena. No será más bien un acuse de recibo. El acuse de recibo son 5 centavos, pero tendría que estar marcado en el sobre. Claro. No, sí. No necesariamente tiene que estar marcado. Ok. ¿Por qué no necesariamente? Porque eso también he visto yo en otros lugares y por lo general siempre está marcado, y si no está la AR o algo por el parecido, quien recibía no tenía cómo identificar ese proceso adicional. Por desidia de los empleados de correos. A menos de que la puse de recibo sea lo que estaba pegado al reverso. No, pero no se ve que tuviera... Bueno, tal vez sí, ese pedazo de goma que tiene... Con un papelillo puede ser el acuse de recibo. Correcto. Digamos, a mí lo que me parece
curioso o raro es que no esté marcado con acuse de recibo, pero si venía el papelito atrás y el funcionario correo sabía que lo tenía que devolver. Y ahí se ve el pedazo del resto de papel con goma, se ve. Ahora bien, un porte triple en esa época no era tan común, ¿no? No, por eso es que es más probable que sea un doble con acuse de recibo. ¿Cuál era la unidad base? ¿15 gramos o 20 gramos? No, ya. ¿Alguien tiene la tarifa ahí? Porque si fuera 20 gramos, estamos hablando de 60, si fuera triple ya quizás, ¿no? No, no sé el tamaño de ese sobre, pero quizás con eso podría pensarse de que... Pero parece que son 20 gramos. Recibo. 15 gramos hasta 1921 y luego pasó a 20. Okay. A 20 gramos. Ese es de 20. Entonces, si fuera triple a 60 gramos, se, no sé, se vería un poquito más maltratado, sí, ¿no? Por el viaje. No es triple, no es triple. Podría ser 41 gramos. Exacto. Claro, también, exactamente. Estar dentro del rango, claro. O que tuviera un sobreporte, ¿no? También. Porque, bueno, triple no tanto, ¿no? Pero por lo general en cuando son ya de múltiplos mayores, el sobre está mal por algún sitio. Por el contenido, ¿no? La otra cosa es el potencial contenido. Hay que considerar que Guillermo Niehaus era un agente de aduanas con oficinas en Limón, el puerto, también tenía en otros lugares y en San José. Y puede ser que lo que viniera ahí adentro, aunque viniera muy doblado y muy acomodado, sea, como decía el que dijo, no sé, fue el Watt, 41 gramos de pólizas de desalmacenaje. Y podría ser porque es prácticamente correspondencia intercompany, porque es de Guillermo Niehaus en Limón a Guillermo Niehaus en San José. Claro. Pero el tamaño de las pólizas no es más grande que el sobre. Pero doblada, don Alex. El sobre no, aparentemente no tiene dobladuras o dobleces. El contenido. Lo otro es que Guillermo Niehaus fuera filatelista, cosa que es muy probable. ¿Qué tan dinámica era la filatelia o la actividad filatélica en Costa Rica en esa época? En ese año era de locos. En ese año era explosiva. En esos 4 o 5 años es increíble. Todos quisiéramos vivir ahí. ¿Y todo empezó con esa guerra de Coto que comentaron la otra vez? No necesario. Empezó con la independencia en 1921. Ya. Empezó con la serie de otro señor que está aquí en la reunión hoy. Que está escondido y no habla. No, tranquilito, estoy viendo, aprendiendo. Uno de Cartago, es que está escondido. No estoy escondido. Eso, Arnoldo. Mucho gusto a todos. Arnoldo tiene una serie bellísima que es la que le da el arranque a todo esto. Y cuando dices que era de locos, es que me imagino habría gran cantidad de coleccionistas. Como comentaban el otro en una oportunidad anterior, que estaban en posiciones de gobierno y tenían control sobre misiones, cosas de ese tipo. ¿A eso es lo que te refieres? Tenían mucha relación con el correo. Ok. Y el correo los consentía mucho. Ellos pedían favores. Por ejemplo, hagamos una estampilla para conmemorar el café. Y hicieron 10 estampillas para conmemorar el café. Y las tarjetas de las que voy a hablar yo el miércoles. O sea, ese grupo influenció las emisiones que estamos viendo ahora prácticamente. ¿Cómo dices? Participaban mucho. Esta misma estampilla es la que sobreimprimieron con el almirante en la invasión a Panamá. Ok. La estampilla base, claro. La estampilla base. Una pregunta. ¿Estas estampillas tuvieron que ver con la guerra de Coto, de verdad?
O sea, la gorra de Coto fue en el 21. Estas no. Y prácticamente la de la Cruz Roja tuvo también que ver. No. O sea, la del saquito entonces tuvo que ver. No. Entonces, ¿esta también? No. Por eso, o sea, la guerra de Coto no tiene nada que ver en este asunto. Nada. Fue simplemente que cuando se dieron esos sellos, también era paralelo la guerra de Coto. Correcto. Son contemporáneos, pero no tienen relación alguna, eso es lo que estamos diciendo. Por eso. No, lo que pasa, Edward, es que en 1921, cuando está la guerra de Coto, que nosotros le llamamos principalmente Almirante, por el puerto de Almirante, de acuerdo a una publicación que yo tengo de un diario, cerca de 800 estampillas de estas del sello base fueron reselladas con Almirante. Alguien de los soldados de Costa Rica, que obviamente era filatelista o tenía instrucciones de un filatelista, llevó un matasellos, llevó sobres. Imagínate lo que es ir a una guerra. Es exactamente como lo que hicimos con el vuelo de emergencia de ELA a Costa Rica. Aparece el avión, se consiguen los sobres, los matasellos, las estampillas, se llevan. Alguien hizo exactamente lo mismo hace casi 100 años de llevar los sobres, las estampillas, el matasellos, hizo todo y las envió desde Almirante y otras se las trajo sin enviar. Pero esas son las del saquito. No. Estas son el sello base. Con otro sello que dice Almirante. Porque entonces esa pieza tiene varios resellos también. Tiene la de la Cruz Roja que hablaron ahí, ¿no? Y tiene esta del café, se usó el sello de Almirante y se usó como sello tipo. Y los saquitos. Por eso digo, esa fue el caballito de batalla de ustedes ahí, la estampilla esa que se usó para varias. Pero entonces el de Costa Rica tampoco... fue que ahí usted puso el decreto ahí, tampoco tuvo que ver nada entonces para recoger fondos para la guerra de Coto. No, nada. Era para la Cruz Roja. Tampoco. Era para la Cruz Roja. Ya. Alfonso, o sea, la próxima beca de Edward Viana, tenés que darse la voz. ¿La próxima qué? Beca a Edward Viana para que venga aquí a estudiar filatelia, tenés que darse la voz. Sí, lo que lo. Yo pura creo vida, que... pura vida. Yo creo que lo que tiene es COVID ahora, porque no entiende. Yo no lo iba a decir tan feo. No es que no entienda, sino que como mencionaron la guerra de Coto, o sea, yo sé que son dos eventos que no tenían nada que ver con eso. Prácticamente la guerra de Coto también fue una guerra muy corta. Fue muy corto tiempo. Entonces, pero ahora asociando la estampilla de la Cruz Roja, allí pensé en eso, de que de repente pudieron haber... quizás recibí la Cruz Roja fue muy fuerte en el, de por lo menos del lado de Costa Rica en esa guerra fue muy fuerte y hubo mucha presencia de la Cruz Roja en esa guerra del resello y parte de los otros también por la guerra, pero si no tiene nada que ver pues no. Lo que pasa fue que oíste Almirante Panamá, Cruz Roja y quedaste como loco. Sí, es que estoy haciendo un ensayo sobre la guerra de Coto y entonces, porque el próximo año son 100 años, entonces dije, wow, meto toda esa parte ahí también, pero si no tiene nada que ver, no la puedo meter. Bueno, si querés, yo tengo un documento que te puedo mandar una copia, que es el reporte oficial, valga la redundancia, del oficial a cargo de las tropas de Costa Rica, enviado al ministro de guerra en San José, en donde le cuenta todas las barbaridades que los panameños les hicieron. O sea, andaban entrenando, el gobierno de los Estados Unidos les había regalado una ametralladora, y la ametralladora fue lo primero que los panameños le robaron una noche que asaltaron el cuartel. Sí, la esperaron. Sí, es correcto. Y después los panameños se la usaron en contra de los ticos.
No tenían balas, no podían. Tenían dos problemas, no tenían balas y no sabían manejarla. Los panameños no querían devolverla y la embajada de los Estados Unidos les dijo, muéstrenme la factura de donde la compraron ustedes, eso es de nosotros y vaya, devuélvasela que nosotros te la regalamos. Bueno, me manda el documento, que esa historia está buena. Una pregunta sobre la estampilla base. Me llama la atención que la emisión haya sido de 20 millones de estampillas. Estas se resellaron 50 mil, o sea, todavía estamos hablando de 19.950.000. ¿Las emisiones de Costa Rica en esa época tenían un tiraje tan alto? ¿Había tanto volumen de correo o cuál es la razón de una emisión de 20 millones? En su mayoría eran como la mitad. Lo que pasa es que esta era la de 5 céntimos, que era el porte local y era el porte posteriormente de la Convención Panamericana. Claro. Entonces sí, era la de más uso. Pero normalmente las emisiones eran de 5 millones. Obviamente no era una emisión de 5 millones, sino que era una emisión para las necesidades de los próximos 2 años. Yeah. Costa Rica no emitió ninguna estampilla entre 1910 y 1921, excepto unos valores de emergencia en 1911. Ah, ok. Todas las estampillas de la serie de 1910, que eran 8 valores. Pero a mí me llama poderosamente la atención. Perdón, no escuché la última parte, Alfonso, dijiste, o sea. Es que hay alguien que tiene un ruido ahí porque tiene. El otro 60% era un 40% era analfabeto. Entonces, no me suenan mucho los números. Claro, por eso, y la población de Costa Rica no. Yo hago un paralelo con lo que yo conozco, ¿no? La misma época, ayer hablábamos del 5 centavos, que es el mismo este, y en la serie que se imprimió en el Perú, el total emitido fue 1.500.000. Claro, pero fue en el 21. Esta viene de antes, y como estaba explicando Alfonso, 10 años antes y como que se proyectó a futuro, digamos, ¿no? Porque hay como una década que no se imprimen cosas. Entonces, más o menos eso lo entiendo como razón, pero igual emitir 20 millones me parece bastante. Para la época y para la población, ¿no? Henry, hay un detalle importante que aquí nadie ha mencionado. Ese sello o la serie de 1910 circula desde 1910 hasta 1923. 13 años. 13 años, ok. Y aparte de eso, el sello de 5 centavos, como ustedes vieron, fue sobrecargado con saquitos, fue sobrecargado con Compre Usted Café de Costa Rica, fue sobrecargado con sellos oficial, fue sobrecargado con Cruz Roja, o sea, era el caballito de batalla de esa época. Y okay, los 20 millones no fueron emitidos de un solo bombazo, claro, fueron haciendo varios pedidos que al final completa 20 millones de sellos. Pero estamos hablando que fueron casi 14 años de circulación de ese sello. Ok, reimpresiones a través de 13 años, estamos hablando. Es correcto, sí. La cosa que he visto que en aquella época había una cantidad de correspondencia que hoy nos parecería muy, muy loca, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo estadísticas del Correo de Argentina, en 1926 hubo 2.000 millones de piezas postales circuladas. 2.000 millones de piezas postales, un montón. Wow. No sé, yo me sorprendí cuando vi eso, porque dije, qué sé yo, ¿cuántos millones éramos? 10 millones de personas, 200 claro, piezas por claro, cada persona del año, una locura. Considerando también que en aquella época, digamos, el único medio, claro, digamos, era el correo, ¿no? Aparte, obviamente, de telégrafo, todo eso, pero igual, 2.000 millones es una barbaridad. Sí. Henry, la totalidad de la serie de 1910, que eran 8 valores, fue de 42 millones de sellos. Wow. ¿Cuántos se hicieron del 25, Alfonso? 415 mil. Hijo. Muchas. ¿Qué catálogo estás viendo, Alfonso? Que se llama Costa Rica Postal Catalog,
impreso por Socorico, que es la Society for Costa Rica Collection. Ok, ok. Una pregunta, Alfonso. De repente ya lo dijiste y me lo perdí en algún momento, pero ¿cuál es la razón por la que si se quería hacer propaganda del café, no era mejor poner esa sobrecarga como matasello directamente en el sobre? ¿Para qué necesidad de hacer tanto sobrecarga en sellos y después el sello de repente no llegaba al usuario final? No sé, había una... ¿Vos qué opinas de eso? Mira, yo creo que en Costa Rica, en la época, no se utilizaban matasellos conmemorativos. Yo no sé si porque era algo que no acostumbraba a hacer el gobierno o porque era algo que todavía no era moda en el mundo, que en el principio de los años 20 hubiera los matasellos conmemorativos. Ahora, obviamente, como yo lo mencioné en la charla de los saquitos, el presidente, que era un oligarca y cafetalero de la época, estaba muy interesado en promocionar, porque en 1921 se dieron varias cosas. Aunque no era el centenario del cultivo del café, se decretó que en 1821 se había iniciado, en 1921 tenía que celebrarse, venía muy motivado con las exportaciones que venían hacia arriba, el café era bien apreciado, habían muchas circunstancias en que Costa Rica quería que el café fuera un producto de primera necesidad en la exportación, y eso hacía de que la manera más o mejor manera en ese momento fuera con resellos sobre las estampillas, porque Costa Rica realmente no imprimió ningún sello de café, excepto el próximo que me hace falta, que es la del cultivo del café, que esa la vamos a ver próximamente, en donde sí fue algo ya de café impreso sobre el sello base. Pero no sé si eso te contesta. Yo no sé, sinceramente. No, porque la lógica, si lo tuviera que hacer yo, la lógica sería que cada uno le ponga la marca en el sobre y listo. Por eso, pero en 1920 eso era algo que se usaba en el mundo. Sí, eso para expandir lo que dice Walter. ¿Había franqueo, lo que se le llama el matasello parlante en Costa Rica en aquella época? No. Okay. Todos eran los círculos. Lo que quebró un poco fue, como ustedes lo vieron en la serie del Centenario de la Independencia, que es un año y resto antes de este, el matasello son unas barras que se usó más o menos durante los primeros 30 días. Pero aplicadas a mano, no el parlante que lo pasabas por máquina y te decía ahí, como había en el Perú, no visite el Perú, qué sé yo, de eso. Eso se ve hasta los años 30 en Costa Rica. Uh-huh. Ok. Alfonso, primero felicitarte, excelente. Me gustó mucho tu presentación. En esas diapositivas que mostraste, donde solo se ve la sobreimpresión omitiendo el color base de la estampilla, esa imagen, ¿tú la sacaste para esta presentación o ya existen en algún estudio previo? Están en el estudio de la plancha de mi hijo. Ah, ya. Perfecto. Que lo puedes encontrar en estampillacr.com. Perfecto. Y con relación a un comentario que hizo Henry de este gran número de estampillas, yo creo que eso era una constante en nuestros países. Aquí en Honduras se imprimían cantidades, bueno, se ordenaban cantidades muy altas de estampillas que, o sea, aquí tenemos series que duraron en circulación más de 50 años, que se seguían encontrando y que se sobrecargaban, se sobreimprimían. El caso más común de Honduras es una emisión de Abraham Lincoln del 59, incluso llegó al siglo XXI, cuando se sobrecargó una sobrecarga, y seguían encontrando en las bodegas del correo más pliegos. Entonces, que nuestros países hayan ordenado bastantes estampillas no es nada
no es nada extraño. Es más, era, creo que les salía más barato mandarlas a hacer fuera. No, hay un tema, si es de American Bank Note. Uh-huh. Hay un libro de órdenes que bueno, están los registros en la American Philatelic Society, pero hay un libro de órdenes que yo lo vi en una exposición en Honduras hace años, quien de Costa Rica llevó, que venía los extractos de las órdenes de cada uno de los sellos emitidos por Costa Rica, hechos por la American Bank Note, junto con su número de orden y la fecha de impresión. Sí, eso lo tiene Álvaro Castro, uh-huh. Y él compartió copias con quien lo quiso tener. ¿Eh? Yo tengo el libro ese en donde están, son unos folios grandes como unas uh-huh. hojas de contabilidad en cartulina, en donde se lleva todas las fechas con el número de registro o de impresión de cada uno de los pliegos y toda la información. Y hay estampillas, creo, también ahí pegadas en las hojas como muestra, ¿no? Y estampillas y especímenes. Sí. Si mal no recuerdo, ese fue un lote que remataron en un stamp show. Yo lo vi. Christie's. Yo lo vi enterito. Fue el lote 4 de Christie's. En sí. En el 97. Ok. Yo quería comentarles algo de lo que creo que Miguel... comentó, valga la redundancia, hace un rato sobre la cantidad de correspondencia en Argentina. Si bien parecería que es muchísimo, hay que recordar que Argentina en los años 20, bueno, desde inicios del siglo pasado, era una potencia económica a nivel mundial. Entonces, el franqueo comercial debe haber sido bastante alto. Entonces, en alguna medida se justifica esa cantidad de cartas que comentaba Miguel que tenía de la información. Julio, si estás hablando, estás en mute. No se te escucha. No está en mute, pero no se está en mute, pero no le sale. No te escuchamos nada, Julio. A ver. Ahora sí. Ya. El matasello, para hacer los matasellos que decía Walter, tendría que haber sido una logística de distribuir a todas las agencias postales de Costa Rica, y eso hubiese sido más problema porque la gente no iba a entender que tenía que matasellar las cartas con ese matasello. Entonces era más difícil que el empleado de postal entendiese que tenía que cancelar una estampilla o una carta que se despachaba con el matasello de promoción del café, que tener la estampilla impresa con solamente para pegarla. Me supongo que esa debe haber sido la dificultad de esa época. Pero César, mi pregunta vino porque en Uruguay los matasellos parlantes empezaron en 1921. Y generalmente... Sí, pero no, claro, pero no todas las agencias postales eran de la misma envergadura o del mismo la facilidad que había unos con otros. No. Por eso yo pregunté a ver cómo era. También, mira, cuando en Perú en el año, para hacer la prefilatelia en 1857, por ahí, dieron la orden para que todas las agencias o todas las oficinas postales usasen el sello de servicio oficial y nunca se hizo. Porque la logística para mandar a hacer eso y despachar a todas las agencias era muy grande. Y no había ni plata, ni tiempo, ni voluntad para hacerlo. Seguramente lo mismo pasó allí en Costa Rica. Entonces más fácil era imprimir un sello y que lo distribuyan en la carta, supongo yo. No, lo que pasa es que no resellaron todo, ¿no? Solamente una pequeña porción. Claro. Eso no, pero fue una pregunta nomás, ¿no? para comparar los países, solamente como curiosidad. Ya, ahora, yo tal vez tengo otra información que podría ser importante. Durante muchos años, debido a la Segunda Guerra Mundial, no hubo congresos postales. El primer congreso postal fue en Madrid en 1920 y Costa Rica fue... representada por un diplomático de carrera
que vivía en París y los 61 días estuvo en Madrid. El siguiente después de Madrid fue en Buenos Aires en 1922. En Buenos Aires, en 1922, por primera vez un costarricense, o varios, fueron al Congreso y ahí pudieron darse cuenta, hablando con sus colegas, del montón de cosas que existían en el mundo filatélico de primera mano. Así que, si algo de esto existía, yo no recuerdo haberlo visto hasta los años 30, en donde se comenzaron a usar las velas de propaganda y matasellos, pero durante los años 20 es difícil ver algún tipo de matasello especial en la correspondencia de Costa Rica. Ese es buen detalle, no sabían qué más podían explotar dentro de todo. Pues, ¿no? De hecho, Henry, dos de las primeras manteletas, tal vez esto le aclare a Walter algo, tres de las primeras manteletas son del café. ¿Y de qué año son? De los años 30 avanzados, casi 40. Okay, okay. Yo tengo las fechas exactas, pero no las tengo aquí a mano. Okay, no, pero, después. Pero la que dice manera... 320 tazas por no sé qué, y la que dice 86% de... Son bandeletas con incluso información detallada del consumo del café y de la composición cafeínica del café. Y otro detalle que no han tomado en cuenta, si vieron la exposición de Alfonso, Henry, es que el número 20 millones para Costa Rica puede sonar muy alto, okay, pero como lo dije, fueron 14 años. Claro. Y no solamente fue una emisión, fueron como 5 emisiones que fueron sobrecargadas. Entonces, uh-huh. La de Alfonso fueron 50 mil, pero sume la de Saquitos de Café, sume la de Cruz Roja, sume como 3 más, entonces estamos hablando que ya no fueron 50 mil, posiblemente fueron un par de millones. Y otro detalle importante de que ese cantidad de sellos puede sonar como especulativo o engañoso, Alfonso dio un dato muy importante. Cuando se subastaron los sobrantes en 1924, la cantidad de sellos sobrantes fueron 8.600. O sea, de 20 millones de sellos, solamente sobraron 8.600. Claro, si hubiera sido especulativo, hubieran sobrado, ¿qué te digo? 10 millones de sellos. Entonces, hubiera dicho, pues, escucha, sí, aquí volvió raro. Aquí fue que alguien se ganó una comisión y mandaron a hacer 20 millones para ganarse una plata. Pero sobraron 8.600 sellos de 20 millones. O sea, eso te dice claramente que fueron emitidas por en distintos tirajes y que fue totalmente transparente. No, sí, eso sí lo tengo claro. Don Luis. Don Alex. Estaba revisando aquí mi colección de Jesús Jiménez, próxima a exponer, y me encuentro un matasellos parlante de 1923. Lo voy a enseñar, si se puede. Uh-huh. No sé si lo logran captar. Uh-huh. Y habla sobre que venga a Costa Rica porque tienen para pasar unas bonitas vacaciones por el clima. No sé si usted tiene conocimiento de un matasellos parlante. No, como pero yo pensé cuando preguntaron que estaban hablando de las banderetas, de las que sean con máquinas, no este. En realidad de este, incluso hay el que colecciona Arnoldo Crisópulos, que está aquí, que es de la serie de Independencia, que es posiblemente de 10 años antes que ese, tal vez. Okay. Y está el que señaló Alfonso, o sea, no es que es único, pero eran más bien ocasionales. Se acuerda que había uno de Cartago también, pero se ponía solo en Cartago. Visite Cartago. Uh-huh. ¿Esto era oficial o privado? Casi, casi oficiales. Casi, casi oficial. Don Luis y sus respuestas. No, es que no, sabe uno muy poquito. Esa gente sabía hacer cosas que nosotros hoy día no sabemos. También era el medio más fácil para promocionar una serie de cosas, ¿no? Y el único medio, no había televisión, no había nada, todo tenía que ser por ahí. Ahora hay un error con relación a lo que se dijo anteriormente, de que probablemente 1921, 1922 y 1923 había poca gente que sabía leer y escribir.
el decir eso, que ya lo han dicho, eso es un error. Porque en 1869, precisamente en el gobierno de don Jesús Jiménez, se promovió una ley de que se hizo la educación primaria totalmente gratuita y obligatoria. Inclusive se obligaba a los padres, bajo pena de cárcel, de que si no llevaba a los niños en 1869 a la escuela, podían ir a la cárcel. O sea, una gran proporción de la gente, estamos hablando de 1921, ya sabían leer y escribir, quizás un 90% de la gente. Entonces, toda esa gente se escribía, la única forma de comunicarse era por medio de cartas. Ahí es donde utilizaban las estampillas. Por eso quizás cuando se ordenaron esa gran cantidad de estampillas, 20 millones de esas, probablemente se estaba pensando en primero en un plazo largo y en segundo lugar que lo iban a utilizar la gran mayoría de los costarricenses en esa época. Uh-huh. Y además el motivo del sello es el mismo, don Mauro, ¿no es cierto? El motivo del sello anaranjadito ese que tiene Alfonso detrás es don Mauro. Sí. Existe razón de más. Es el ministro que ordenó la educación, como explicaba Arnoldo. En el 86, 1886. 1869. No, pero don Mauro Fernández fue... Ah, ok, ok. Correcto, correcto. ¿Existe alguna tabla de referencia o algo para tener una idea? 5 centavos en Costa Rica en ese tiempo, ¿qué compraba? Porque si había una campaña de alfabetización, digamos, ¿no? Y ya la gente iba a tener eso y dependiendo los ingresos promedios y todo, de repente 5 centavos me significaba, qué sé yo, resolver el día. ¿Hay alguna tabla de comparación más o menos para tener una idea? El tipo de cambio se estableció por primera vez con respecto al dólar en 1922. Y la tasa inicial fue de 4-1. O sea que 5 céntimos era 1¼ centavos de dólar de la época. Y el poder adquisitivo en Costa Rica de eso, no hay tabla comparativa. No. No existe, o sea, los bienes en su mayoría eran importados. Toda la gente cosechaba sus propios vegetales que consumía. Realmente era muy poco la producción nacional. Okay. El otro día que Alfonso estaba investigando esto que ahora Henry le pregunta, Henry indujo a que Alfonso investigara muchas cosas que tienen que ver con la evolución de la economía y la relación con las tarifas. Uno de los libros que yo saqué, voy a mostrar aquí la tapa, es el Compendio de Historia Económica y Hacendaria de Costa Rica, escrita por un señor que era muy conocido, muy sabio de esa época, fue ministro de Hacienda, don Tomás Soley, y también fue diseñador de estampillas, don Tomás Soley, y también fue el creador del Instituto Nacional de Seguros, o sea, era un hombre ambidestro como con 10 manos. En ese momento, había de acuerdo con lo que él dice, página 131, 132, había problemas muy serios con el tipo de cambio, una inestabilidad absoluta. Y es el momento en que se abandona el patrón oro. Uh-huh. Pero como las cosas, como decía Alexander hace un ratito ahora, ¿es oficial o no es oficial? Se abandona a medias, no se abandona del todo. Y hay algunos momentos, hay un tipo de bienes en que el tipo de cambio que aplica es 400 veces distinto del tipo de cambio que aplicaba para otras en 1923. Incluso cuesta entender, cuando uno lee lo que hay en este librito, cuesta entender qué es lo que quiere decir, porque era muy complicado. Sin embargo, hay publicada una tabla de tipos de cambio históricos, que es la que Alfonso encontró, aunque esa tabla no hace mención de lo que el historiador de la economía, don Tomás Soley, menciona en el libro. ¿Qué podían comprar con 5 centavos? Yo no tengo la menor idea, pero yo creo que se puede averiguar.
El mismo Alfonso ha estado revisando periódicos y puede decir si una entrada al cine valía 5 centavos. Claro. De hecho, en 1923, una tarjeta postal, que hoy día vale $1, una tarjeta postal valía 4 centavos. Y parte de los problemas que hay con las tarjetas postales del año 23 es que por un acuerdo del gobierno pasan de valer 4 centavos a valer 5 centavos. Y esas diferencias en el tiempo son, pues, esto, pueden ser difíciles, depende del contexto. Ese libro que tú has mostrado, y yo uso muchas de esas cosas de referencia porque te dan un contexto que a veces lo perdemos, ¿no? Porque hablamos de rate, todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces hay cambios que uno no se explica, pero esos cambios a veces están explicados en estos otros libros de macroeconomía del país. Sí, señor. Henry está buscando algo y parece que un periódico en la época costaba 10 centavos en Costa Rica. Estoy viendo algunas, las primeras planas, y entonces dice valor 10 céntimos. Así que tengamos idea que era como, bueno, comprar que medio periódico. Medio periódico. O sea, un periódico siempre ha sido muy económico. Entonces, claro, un periódico como siempre ha sido bien barato, o sea, era algo accesible. Claro. Pero, solo para conocimiento de Luis Fernando, el hijo de don Tomás Soley fue embajador durante muchos años aquí en Ecuador. Claro que sí, claro que y sí. Y el nieto, lo conocí muy bien, él fue subalterno mío. Y el nieto fue Tomás compañero Soley mío Soler aquí en la universidad. Tomás es más, se casó con una amiga mía, el nieto de quien escribió el libro. Y sobre otros temas, como punto de comparación de periódicos y demás cosas, a mí también me ha servido mucho justamente el tratar de ir calibrando el valor adquisitivo de la moneda. Uh-huh. Y bueno, un poco en broma, un poco en serio, la principal conclusión a la que yo llegué aquí en Ecuador es que el mejor ente referencial es cuánto cuesta un trago de aguardiente. Así me pude dar cuenta el verdadero costo o lo que podía comprar el poder adquisitivo de los diferentes, a lo largo de los diferentes tiempos, ¿no? Así caí en cuenta que en su época, en 1865 en Ecuador, un trago de aguardiente era lo que costaba un real. Entonces, lo que te podías comprar con un real era un trago de aguardiente. Y ahí ya lo podías ir siguiendo a lo largo de la historia del país. Ese es un interesante index, ¿no? Sí, justamente. Traté de aplicar lo que en economía llamamos un PPP, un Power Purchasing Parity, pero con un elemento que se hubiera podido mantener desde esa época, o sea, desde 1865 hasta ahora. Uh-huh. Y lo que siempre ha habido es, al inicio pensé en una cerveza, pero en esa época lo que había era trago de aguardiente. Entonces, lo he comparado con lo que es un shot ahora y lo que costaba en su oportunidad un trago de aguardiente en cualquier bar. Y creo que tenemos algo parecido, pero alguien lo hizo en base a la Coca-Cola. ¿Cuánto costaba una botella de Coca-Cola? Sí, pero el asunto es que la Coca-Cola no había en 1865 en todos nuestros países. Entonces, lo que buscaba era algo que haya existido desde esa época. Para Argentina, perdón. A nosotros la carta también valía 5 centavos. Y un paquete de cigarrillos, estoy hablando más o menos del año 1930, 20 centavos. Okay. O sea, con 4 estampillitas te comprabas un paquete de cigarrillos. Yo lo intenté con el huevo. ¿Y qué salió? El precio de huevos en todos los países. Y creo que a muchos de ustedes les pregunté que cuánto costaba un huevo en sus países. Y nunca lo entendí finalmente. Bueno, espero que no haya preguntado en Ecuador porque se hubiera llevado una respuesta no tan... No económica. Pero sí lo hice, sí lo hice. Pero inclusive no nos vayamos tan lejos. Cuando yo era chiquillo, que eso hace... una melcocha. No sé si ustedes saben qué es una melcocha. Claro. Sí, claro. No, los argentinos no saben. Valía 5. Había una melcocha, una marca Estrella. Perdón, melcocha era caramelo. Es un caramelito. Sí, uno de grande, largo. Sí, sí, sí. Valía 5 centavos. Un buen helado de coco valía 5 centavos. Después había unas melcochas muy grandototas, marca Estrella también, 5 centavos. Y eso hablando de los años 50.
60. O sea, no hace tanto que la devaluación ha sido tremenda en estos últimos 60, 70 años. Mi madre me contaba historias cuando ella estaba niña de que en el Perú le decían un gordo, que era una moneda de 2 centavos. Dice que con un gordo se compraba unas galletas de agua, pero era una bolsa, pues, que por lo menos pesaba 1 kilo. Era buena referencia porque esa bolsa, en el tiempo que yo era niño, ¿no?, la costaba, no, obviamente no era 2 centavos, ya costaba como creo que 8 o 9 soles. O sea, hablando de inflación y hablando de todo lo que pasó, ¿no?, si tomamos un producto como unidad de referencia a través del tiempo, el índice muestra pues esas cosas que no nos damos cuenta o que nos acostumbramos de poquito, ¿no? La inflación. Pregunta adicional para Alfonso. No, volviendo a los matasellos conmemorativos, ¿cuál fue el primero? ¿Lo saben? Matasello conmemorativo. Sí, que hablaba. Lo mostró un muchacho que se llama Francisco Barón el otro día. No, el Cavallini, no. No. El primer matasello conmemorativo fue el de Uruguay, cuarto centenario del descubrimiento de América. Es el primer matasello conmemorativo. Antes que Argentina. No, Argentina sacó estampilla, pero no sacó matasello, ¿no? No, pero el primer matasello así conmemorativo, digamos, como las parlantes y eso, fue el de Uruguay, 1892, del cuarto centenario. Y hay falsificaciones. Oh, sí, eso no sabía. Les adelanto. Muy bien. Ah. Buen dato, gracias. No. ¿Algo más para Alfonso? Felicitaciones, nada más. Sí, felicitaciones, claro, Alfonso. Muy bueno. Muy bien. Un aplauso. No vi el café.